No, pues Mari Carmen y José Luis, lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Yo contrataba a cualquiera de los dos si tuviera un restaurante, porque es que llevaban esa bandeja de maravilla. Y Mari Carmen ha abierto muy bien las botellas, pero se han adelantado por una sola. De todas maneras, con ustedes jugaremos a El País del Antichollo. Pues Kim preparada con el dinero, hoy el país del antichollo tiene de nuevo 50.000 pesetas. Y ya saben que hasta ahora, bueno, pues tienen que llegar las dos fichas al final, cada una a su casillero para ganar las 50.000 pesetas. Pero esto es lo que voy a explicar. Hasta ahora solo se perdía cuando el antichollo hacía que Naomi... ¡Come, come, come! Bueno, pero como el enemigo mayor que tenemos en este programa es el tiempo, y puede llegar a durar mucho el juego del país del antichollo. Ahora, además de que sea el antichollo quien coma, 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 pueden perder si tres veces o no contestan una pregunta o la contestan equivocadamente o fallan una prueba. A la tercera vez habrá perdido la persona que haga eso, que la falle por tercera vez. Y no necesariamente consecutivas, pueden haber fallado una, después hacer otra bien, pero fallan dos, se van contabilizando. Y nada, desearles muchísima suerte. Comienza Mari Carmen con su ficha. Adelante, Mari Carmen, y a ver si llegamos al final del país del antichollo. Un 5. Un 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre de la casilla número 7. ¡El chollo! ¡Vuelve a tirar! ¡Tira otra vez, Mari Carmen! ¡El 1! Un 1. 1. Sobre de la casilla número 7, es una pregunta. El enroque es una jugada que pertenece al póker, al cinquillo o al ajedrez. ¿Al ajedrez? ¡Correcta! ¡Muy bien! ¡Mil pesetas! ¡Mil pesetas y tira, José Luis! Venga, José Luis, ahora tienes que tirar. A ver... ¡Un 6! ¡Muy bien! 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sobre de la casilla número 8. Es una pregunta. ¿Por qué otro nombre se conoce el cuadro de la Gioconda, las hilanderas, la Mona Lisa o autorretrato? La Mona Lisa. ¡Correcto! ¡Correcto! Ahora los dos, por favor. Los dos. Un momentito, para que ahora se mueve el antichollo. Así que procurar que los dados no sumen ni 7 ni 8, porque si no, el antichollo, ¿qué haría Naomi? ¡Me comen! Pues tiren los dos, venga, suerte, que no salga ni un 7 ni un 8. 4. 8. ¡Oh, no! ¡Come, come, come! ¡No! Bueno, pues esto significa, José Luis, que dejas de jugar, sigue jugando sola Mari Carmen, y si llegas al final, Mari Carmen, ganarías 25.000 pesetas. Pero a partir de ahora, juega sola, así que a tirar otra vez el dado y que haya suerte. Un 4. Un 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, sobre de la casilla número 6. Es una prueba, tenéis que hacer una prueba. Debe hacer pasar por lo menos 5 veces la pelota en el juego del cuerno en el primer intento. Bueno, pues ya lo hemos visto anteriormente, pero vamos a ver una nueva demostración, que aquí tenemos dos guapísimos chicos que van a demostrarnos cómo se juega con el cuerno. ¿Estáis preparados? Bueno, pues vamos a contar cuántas veces, a ver si consiguen por lo menos 20. Venga, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gracias. Gracias y gracias a los dos. Acuérdate que la primera tienes que hacerlo pasar por lo menos 5 veces. Y te digo, Mari Carmen, que ya hay campeonatos de al cuerno que se están celebrando en España y niños que consiguen hasta 500 veces seguidas. Así que suerte, Mari Carmen. Ánimo. Vamos allá. 1, 2, ya, no. Ahora tienen que tirar, como ya no juega José Luis, tienen que tirar los dos por el antichollo.
porque ya has jugado tú. Así que, José Luis, ayúdanos tirando y que no salga esta vez un 6. Venga, adelante. Sí, los dos, porque este es el anticho. Uno. A ver. ¡Siete! Oh, yeah. ¡Siete! No come. Muy bien, pues Mari Carmen, ahora juegas tú solita otra vez y vamos a ver si sigues avanzando y llegas al final. A ver, ahí. Un dos. Sobre de la casilla número. A ver qué toca. ¡El Chayo! ¡Vuelves a tirar! ¡Cinco! Uno, dos. ¡Uy! Tres, cuatro, cinco. Sobre de la casilla número 6. Sabes, no es el Chayo. Una pregunta. ¿Cuál es la principal riqueza de Libia? ¿El turismo, los fosfatos o el petróleo? ¿El petróleo? ¡Correcto! Y ahora, los dos, por favor, para que se mueva el antichollo y que no sume un 6, que no sume un 6. Venga. Un 3. ¡Ay! ¡5! ¡No come! Y Mari Carmen otra vez. Venga, Mari Carmen, que estás cerquita ya. A ver. Un 5 otra vez. 1, 2, 3, 4 y 5. Sobre de la casilla número 7. A ver. Una prueba. Cuando tenga en su mano un rollo de papel higiénico, dispondrá de 40 segundos para desenrollarlo entre el público. Perderá si se le rompe o no lo desenrolla en su totalidad. 20 segundos has dicho. 40 segundos. 40. Y lo tiene que desenrollar entre el público. Exactamente. Y lo tiene, y totalmente, y no se lo puede romper. Ni y lo tiene que acabar de desenrollar. ¿Ni lo tiene o lo tiene? Lo tiene. Ah, bueno, pues Kim, tiempo. ¡Ánimo! ¡Va! Desenrollarlo sin que se rompa, no, sin que se rompa. ¡Sin romperlo! Tíralo. Lo siento, ya se rompió. Lo siento. Bueno, pues nada, pesetas. Nos dan 1000 pesetas y tienen que tirar los dos por el antichollo nuevamente. Y que no salga un 7 esta vez, que no salga un 7, porque Mari Carmen está muy cerca de llegar al final. Venga, a tirar los dos y que no sea 7 la suma. Ay. ¡8! No come. Bueno, pues Mari Carmen, si sacas un 3, un 4, un 5, un 6, habrás llegado al final y ganarías 25.000 pesetas. Así que mucha suerte. Un 3, un 4, un 5, un 6. Venga, ánimo. Venga. ¡Cuatro! ¡Oh! Mari Carmen, para que practiques y te hagas una experta, un juego de al cuerno a cada uno. Muchas gracias.